Muy buenos días a cada uno de ustedes. Es para mí un gusto el poder estar brindándoles el día de hoy la charla Seguridad en línea durante el aprendizaje a distancia. Mi nombre es Gerald Schaefer, cuento con una especialidad en tecnología educativa y esto me ha permitido a mí en su momento el poder llegar a conocer cuáles son las diferencias que existen en estas nuevas generaciones y en su interacción con dispositivos móviles. No es un secreto para nadie. Creo que todos los que tenemos hijos sabemos que los niños y los adolescentes actualmente interaccionan con la tecnología de una forma completamente distinta a como lo hacemos nosotros. Algunos les han llamado nativos digitales y en el imaginario de nuestra sociedad hemos llegado a creer que ellos llegan a manejar la tecnología mucho mejor de lo que la maneja un adulto. Realmente esto es un mito y ellos requieren y necesitan de nuestra ayuda y de nuestra guía para poder mantenerse seguros mientras están utilizando la tecnología. Y es por eso que estamos hoy en esta conferencia tratando de conocer y comprender de mejor manera cómo podemos ayudarle a nuestros hijos en temas de seguridad en línea, sobre todo ahora que la educación está siendo implementada a través de formatos virtuales. De por sí ya era un reto, de por sí ya era un reto el hecho de que los niños y los adolescentes se mantuvieran en un dispositivo electrónico por largas horas interactuando con sus amigos. Parecía que eran temas completamente ajenos al padre de familia en muchas ocasiones. Sin embargo, el que ahora estemos implementando una modalidad remota de aprendizaje debido a la cuarentena en la que el país ha estado por el tema de COVID, esto trae consigo nuevos retos que debemos ser capaces de sobrellevar y para eso necesitamos educarnos, necesitamos informarnos al respecto. Pues bien, cuando hablamos de seguridad en línea, ¿a qué nos referimos? Para que lo podamos comprender de una forma adecuada, quisiera traer a su mente un ejemplo que no tiene que ver precisamente con la tecnología. Imaginémonos que por primera vez estamos enviando a nuestro hijo a caminar solo por la vía pública y él se tiene que trasladar en la vía pública de manera peatonal 2 cuadras más adelante de donde él está actualmente. Como sabemos que nunca lo ha hecho, brindaríamos una serie de recomendaciones para él. Por ejemplo, utiliza en todo momento la marca de cebra, la vía peatonal para poder caminar. Espera que en todo momento el semáforo te dé acceso o te dé vía para poder caminar. Le enseñaríamos a interpretar los colores del semáforo y qué semáforo es el que tiene que ver, cuáles debe ignorar. También le hablaríamos acerca de que no debes hablar con extraños mientras va caminando. Le hablaríamos también de que tenga mucho cuidado, que esté muy pendiente, que alguien no se le esté acercando, que alguien no lo esté siguiendo. Este tipo de recomendaciones que le daríamos a nuestros hijos, las haríamos pensando en que existe un potencial peligro en el simple hecho de que él se traslade 2 cuadras de diferencia de manera peatonal. Y lo que estamos haciendo con estas recomendaciones es realmente tratando de mitigar o aminorar los peligros que él pueda encontrar en el camino mientras llega a su destino. Pues algo similar ocurre en la navegación en línea. Tal vez la única diferencia es que muchas veces nosotros como adultos tampoco conocemos cuáles son esas recomendaciones que debemos brindarles a los niños y adolescentes. Entonces, por eso es que se hace necesario el poder informarnos con respecto a este tema. Entonces, ¿qué es de por sí la seguridad o la seguridad en línea? Pues es un conjunto de precauciones que yo debo tomar y que debo enseñarle a mis hijos a tomar mientras navegan en Internet. ¿Para qué? Pues para proteger elementos que conforman la red, para proteger la infraestructura de red, para proteger los dispositivos móviles, para asegurarnos de que no van a dañarse, que no va a infectarse de algún tipo de virus que pueda en algún momento
afectar su correcto funcionamiento. También buscamos proteger la información que tenemos en dichos dispositivos, proteger información que en algún momento puede ser sensible, información personal acerca de la familia, fotos, documentos, trabajos que se encuentran dentro del disco duro o dentro de la memoria del dispositivo que estoy utilizando. Y al final, ¿por qué yo quiero proteger tanto el dispositivo como la información? Porque si yo no tengo protegida ni la información ni el dispositivo, muy probablemente no estoy protegiendo de virtuales amenazas a las personas que utilizan estos dispositivos. En este caso, sus hijos, que son quienes están navegando para poder recibir la educación que ustedes están buscando que yo reciba. Entonces, cuando hablamos de seguridad, no hablamos de que al 100% se puede eliminar el riesgo que el niño corre. Lo que sí podemos decir es que se mitiga o se minimiza ese riesgo todo lo posible que nosotros tengamos la capacidad. Ahora bien, para poder hablar de seguridad en línea, primero tengo que entender qué riesgos está corriendo mi hijo. No puedo hablar de seguridad o de medidas de precaución si primero no logro comprender o no logro dimensionar de qué manera la navegación en línea y la educación remota podría poner en riesgo ya sea el dispositivo de mi hijo, la información de mi hijo o a mi hijo mismo. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de cuáles son esos riesgos que los niños y adolescentes pueden sufrir en algún momento. El primero se llama phishing en inglés. En español se le conoce como robo de identidad. Y se le conoce de esta manera por dos motivos. Número uno, porque la modalidad de este riesgo es que la persona que está siendo víctima recibe un correo donde la persona que lo envió se está haciendo pasar por una entidad, está robando la identidad de una entidad. En este caso, fácilmente podríamos pensar que puede ser del colegio o de alguna aplicación web que los estudiantes están utilizando para poder estudiar. Puede que estén fingiendo que están escribiendo de Renware, por ejemplo, o que están escribiendo de parte de Google a través de la cuenta institucional. Y esto lo hacen con el objetivo de que la misma persona brinde sus datos y de esa manera también robarle la identidad a ella. En este caso, el estudiante podría ingresar su correo electrónico y su contraseña creyendo que Google se lo está pidiendo, por ejemplo, y con eso le está brindando el usuario y la contraseña a alguien más que podría mal utilizar. Ya vamos a ampliar un poquito este tema en unas diapositivas más adelante. ¿Qué otro riesgo corre cada uno de sus hijos? Pues también existe un riesgo a un acoso cibernético, como se le conoce, cyberbullying. Y este riesgo es mucho más preocupante que el bullying como comúnmente lo conocemos. No significa que el bullying que ocurre de manera física o tradicional no sea preocupante, sino que este tiene efectos mucho más duraderos. Pensemos por qué. Si, por ejemplo, yo estoy siendo víctima de acoso o de bullying en un ambiente específico, basta con que yo me vaya de ese lugar para que la situación de bullying se acabe. Sin embargo, cuando ocurre acoso cibernético a través de dispositivos electrónicos, a través de chats, a través de Facebook, cosas por el estilo, muchas veces toda esa información que se está compartiendo se puede llegar a convertir en algo viral. Y aunque su hijo se salga de la red social, aunque su hijo no esté en ella, pues toda la información, toda la burla, todo el acoso se sigue reproduciendo en la red social o en el chat donde inició y en algunos otros casos migra a otras redes sociales y se termina viralizando. Y esto puede tener efectos o consecuencias a nivel emocional para su hijo a largo plazo. Hay historias de jóvenes, de adolescentes que han sufrido de este tipo de acoso, en los cuales ellos cuentan o narran que se han cambiado de ciudad debido a esto y ya estando en la siguiente ciudad,
donde se fueron a vivir y tratan de empezar nuevamente a interaccionar con sus nuevos compañeros de clase, de repente aparece nuevamente el video, aparece nuevamente la burla en la red social de uno de ellos y la historia se vuelve a repetir. Entonces, este es uno de los efectos que tiene el ciberacoso o el acoso cibernético, que es ubicuo, es decir, está en todo momento, pareciera que está en todo lugar, y por eso es que debemos tener mucho más cuidado para protegernos de él también. También existen dos riesgos bastante fuertes que a los cuales se les llama grooming y sexting. Esto los menciono juntos porque muchas veces van de la mano. El grooming es cuando un adulto se está haciendo pasar por un adolescente. Puede que ese adulto lo conozca, el adolescente o no, pero se hace pasar por un adolescente, se hace pasar por un joven, se hace pasar por un niño, con el objetivo de empezar a entablar comunicación y generar confianza con el niño o con el adolescente que se está comunicando, para luego tratar de robar información o en el peor de los casos tratar de robar imágenes o videos inadecuados que vulneren la integridad física y emocional de sus hijos. Cuando ya logra obtener esta información, para todo esto pueden pasar meses, pueden pasar semanas, pueden pasar hasta un semestre, un año, donde en teoría fueron amigos, donde en teoría estuvieron jugando, pero cuando por fin logra este cometido, empieza a extorsionar al niño, al adolescente, al estudiante, para que le siga enviando más información o más fotos o más videos, si no va a reproducir toda esa información que su hijo ya le brindó previamente con sus amigos o con su familia. De esta manera, el niño queda vulnerado y manejando una gran cantidad de culpa, por lo cual es muy difícil que muchas veces los niños cuenten la verdad de lo que les está ocurriendo. Cuando el niño se niega a compartir esta información, ocurre lo que le llamamos sexting, y es que sus imágenes, las imágenes que le compartió a esta persona, se empiezan a regar en redes sociales, esta persona las empieza a distribuir, ocasionando pues burla hacia él mismo, un deterioro hacia la dignidad de este niño o adolescente, efectos emocionales y efectos psicológicos bastante fuertes. Entonces, es un riesgo, tal vez pareciera no muy común, pero que puede llegar a ser común si no se toman las medidas adecuadas. También se corre el riesgo de que algunas páginas web o algunas aplicaciones vengan con software malicioso incluido o malware. Un software que pueda dañar la computadora, un software que pueda robar información de la computadora, un software que pueda activar cámaras en los momentos menos pensados, un software que pueda generar información para hacerse pasar por el dueño del dispositivo, un software que pueda desinstalar o desconectar los parámetros de seguridad que tenemos en los dispositivos. Y este también es un riesgo, porque aquí estamos vulnerando la información que se tiene en los dispositivos y también el dispositivo mismo puede quedar dañado o inservible debido a esto. Y existen otros riesgos que no son tan externos como los que les he estado mencionando, sino que son riesgos más a lo interno y tienen que ver con los hábitos en el uso de la tecnología que yo voy generando. Son riesgos propios de la salud y el bienestar del usuario en ese momento. En este caso tenemos riesgos de problemas de espalda o problemas en los tendones por una mala posición en el uso de los dispositivos electrónicos, un bajo rendimiento escolar en el caso de los chicos por estar utilizando los dispositivos electrónicos a horas no adecuadas, a horas en las que deberían de estar durmiendo, una generación de adicción al uso del dispositivo electrónico. El dispositivo electrónico tiene una peculiaridad que puede generar cierta vulnerabilidad en los niños y adolescentes, y es que genera en algún momento sensaciones o percepciones placenteras al usuario. Por ejemplo, ¿a quién de nosotros no nos gusta que cuando subimos una foto a Instagram no estamos como muy pendientes o nos gusta ver cuántos likes hemos recibido?
Y cuando miramos que hemos recibido 20, 30 en menos de media hora, oh, nos da cierta sensación de placer, cierta sensación de popularidad. Y eso nos pasa a nosotros de adultos. Imagínense a un niño o a un adolescente que no puede manejar esto. Lo que puede terminar ocurriendo es que el niño o el adolescente se vuelvan adictos al uso de la tecnología, empiecen a utilizarlo a horas no adecuadas, empiecen a generar todo su entorno alrededor de dispositivos electrónicos, afecta en la socialización, afecta en el rendimiento escolar, puede llegar a afectar aún en la salud, porque si yo no estoy descansando lo suficiente, mis defensas en ese momento pueden bajar o pueden generar otro tipo de problemas de salud. Entonces, estos son los riesgos en términos generales en los que los niños pueden tener mayor vulnerabilidad. Existen algunos otros, sin embargo, estos son los de los que principalmente están hablando los expertos en la actualidad. Ahora bien, ya conocimos un poco cuáles son los riesgos. Eso nos puede ayudar a tener algunos consejos o algunos tips para el cuidado de sus hijos en el uso de la tecnología, sobre todo ahora que se están educando de una forma remota. El primero, sé que parece cliché, sé que se habla mucho de este tema de dialogar con los hijos y de pasar tiempo con ellos, pero no lo es. Este es, diría yo, el consejo más importante que ustedes deben empezar a poner en práctica si no lo hacen todavía, y es el poder promover diálogos, yo coloco aquí diarios con sus hijos, es decir, diálogos de una forma constante. Diálogos en los que ustedes no únicamente hablen de cómo les fue en deportes, de cuál es su cantante favorito, no, sino que puedan platicar acerca de lo que está ocurriendo en la vida de ellos. Y como actualmente ellos se están educando en línea, toda su interacción está ocurriendo en línea. Entonces es importante que ustedes platiquen acerca de quiénes son sus amigos en la red, en redes sociales, con quién está platicando en los chats del colegio, cuáles son las experiencias nuevas que tuvieron a través del aprendizaje remoto, qué nuevos conocimientos adquirieron, qué hábitos están generando a través del uso de la tecnología por largas horas, cuáles son las nuevas aplicaciones que están utilizando en el colegio. Y no porque todo esto sea malo, es que ustedes lo tengan que saber, sino que todo esto les va a estar dando a ustedes insumos para poder ir guiando a su hijo. Si, por ejemplo, su hijo les cuenta a ustedes que un compañerito está molestando a otro en redes sociales, ustedes en ese momento lo pueden guiar para que él no se preste al mismo juego. Y ojo que acá cuando hablamos de diálogo tenemos que tener mucho cuidado porque a veces con el ánimo de querer generar diálogo con el niño o con el adolescente, podemos terminar convirtiendo ese diálogo en interrogatorio. Pero es que no me cuenta, no me dice. Sobre todo esos niños que ya están en la edad del monosílabo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y quieres comer? Sí. ¿Y cómo te fue? Tranquilo. Es decir, no nos dan mayor información, contestan solo de esta manera. Pero tenemos que tener cuidado que en esa desesperación de no recibir mayor información, no estemos convirtiendo el diálogo en interrogatorio. O peor aún, que lo que ellos nos cuenten se convierta en una manera para hacerlos sentir mal. Porque entonces lo que va a ocurrir es que nos van a dejar de contar lo que están ellos conociendo y lo que está ocurriendo en sus redes sociales y en los dispositivos electrónicos. Van a dejar de contar lo que está ocurriendo en los Zoom que hacen con sus maestros. Van a dejar de contar lo que está ocurriendo en las aplicaciones que los maestros están utilizando. Y es importante que todos nosotros estemos enterados de qué está ocurriendo realmente. Para que esto funcione, tenemos que tener un equilibrio. No podemos tampoco dejar el diálogo al tiempo, le voy a preguntar solo una vez a la semana, porque ahí se va a perder mucha información. Y tampoco podemos forzar u obligar al niño o al adolescente que nos cuente algo que o no pasó o no quiere contarnos. Debemos promover un diálogo, no un interrogatorio. Ese sería el primer consejo. El consejo número dos, el uso de los dispositivos electrónicos debe ser regulado. Cuando digo que debe ser regulado, me refiero al hecho de que debemos cuidar el tiempo de uso que se está generando en casa, cuáles son los hábitos. Muchos padres de familia en ocasiones no están de acuerdo con este aspecto y piensan, no, si yo confío en mi hijo, yo no tengo por qué estarle prohibiendo el uso de la tecnología.
Pero no es eso. Lo que ocurre, como les explicaba anteriormente, es que la misma tecnología puede generar ciertas adicciones de las cuales su hijo ni está consciente ni tiene capacidad de controlar. Y segundo, existen ciertos riesgos en el uso de la tecnología que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, que su hijo no va a poder, número uno, reconocer y número dos, no va a poder manejarlo, no va a saber cómo debe hacerlo. Y para ello se necesita regularizar el uso de la tecnología en casa. ¿A qué me refiero con regularizar? Bueno, número uno, establezcamos horarios adecuados de uso. ¿Cuánto tiempo los estudiantes van a utilizar el dispositivo para ocio, para jugar, para chatear, para estar en redes sociales? ¿Cuánto tiempo es el adecuado? ¿El estudiante ya puede utilizar una red social o todavía no tiene edad? Si ustedes revisan toda la información que traen las redes sociales, todas las políticas de privacidad, se van a dar cuenta que la mayoría de redes sociales, la edad mínima es de 13 años. Pero existen actualmente muchos niños que lo que hacen es mentir al momento de crear su cuenta, y ellos no tienen a la edad de 8 o 9 años la capacidad de poder sobrellevar algunas experiencias que pueden ser negativas dentro de la red. Entonces, todo eso debe quedar regulado y establecido. En este caso, que actualmente ellos están utilizando el dispositivo no de forma ociosa, sino que lo están utilizando para poder suplir la necesidad de educación que se tiene actualmente, pues en ese sentido, en el momento de la educación, no se debiese de regular el tiempo, porque ese, pues, más depende del tiempo de conexión en el colegio. Lo que sí podemos hacer en ese caso es asegurarnos que los estudiantes estén conectados en un lugar visible en la casa. Por ejemplo, que la computadora o el dispositivo que están utilizando sus hijos esté en un estudio que está de paso si yo voy para la cocina, o que esté en la sala y así cuando yo camino hacia el comedor o me muevo hacia algún otro ambiente, puedo estar viendo qué es lo que ellos están haciendo. Y nuevamente, esto no es por desconfianza, es para cuidarlos a ellos mismos. También se recomienda el uso de un contrato al momento de entregar un dispositivo al niño o adolescente. Un contrato, suena un poco raro, ¿no? Sí, un contrato que ustedes pueden fabricar en conjunto con su hijo, basados en el diálogo. ¿Qué debe contener este contrato? Bueno, debe tener normas de uso adecuado, es decir, yo debo normar qué sí está permitido y qué no está permitido. No se recomiendan más de 4 normas. Cuando yo normo demasiado el uso de la tecnología, lo más seguro es que mi hijo termine olvidando alguna de esas normas porque son demasiadas. 4 normas suenan adecuadas para que el estudiante pueda recordar cuáles son las que deben cumplir y que con ello tengan parámetros claros. Esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Esta aplicación sí la puedo usar, esta aplicación aún no estoy en edad de usarla o no la puedo utilizar. En ese contrato también se debiesen de establecer horarios y tiempos de uso. Horarios y tiempos para el área de educación, para el aprendizaje remoto, y horarios y tiempos para el ocio, para que ellos no mezclen ambos, sino que tengan un momento para cada uno. También se debiese de establecer ahí cuáles son las consecuencias por el incumplimiento de este contrato. ¿Qué pasa si, a pesar de que yo tenía prohibido usar esta aplicación, yo la instalo? ¿Qué pasa si yo sigo utilizando mi dispositivo electrónico después de que mis papás se durmieran? Todo este contrato debiese de estar redactado en positivo y, como les decía anteriormente, se recomienda que antes de pedir que el niño lo llene, ustedes lo puedan dialogar con él, puedan platicar acerca de este contrato y puedan llegar a acuerdos. No crean que el niño o el adolescente no va a entender estos acuerdos. Al contrario, él sabe que necesita dormir. Él sabe que tiene que tener cuidado con hablar con extraños. En la medida en la que ustedes generan este diálogo previo a crear el contrato, también les ayuda a ustedes a poder brindarles a sus hijos herramientas para que puedan reconocer en qué momento ellos están en riesgo o están en algún tipo de peligro al utilizar la tecnología. Pues bien, el tip número 3 es
no le tengan miedo a utilizar el control parental. Los dispositivos electrónicos se pueden regular a través de un control parental. ¿Qué es un control parental? Es un software que impide o limita el acceso de un dispositivo a menores de edad. Ejemplos de cosas que hace un software que funciona como control parental. Número uno, puede monitorizar o monitorear la actividad que el estudiante está realizando en el dispositivo. ¿Y qué tanto yo deseo que lo monitorice? Pues depende de qué tanto quiero saber yo al respecto. Existe software que permite monitorear incluso los chats en los que hablan sus hijos. Otro software permite monitorear únicamente el tiempo que están utilizando cada una de las aplicaciones, o permite monitorear si, por ejemplo, es tiempo de estudio, si en ese momento estuvieron realmente estudiando o estuvieron visitando páginas de ocio, por ejemplo. También el control parental evita o disminuye la posibilidad de contacto con desconocidos. Es decir, se asegura de que ninguna persona ajena o desconocida trate de contactar al niño a través de su chat, de sus redes sociales, etc. Número 3, reduce el riesgo de ingreso a sitios inapropiados. En el mismo control parental se puede colocar palabras claves de páginas que debiesen de estar siendo bloqueadas para que aunque su hijo llegue a ellas de forma voluntaria o accidental, pues no pueda acceder a las mismas. Ahí se pueden colocar, evitar páginas con violencia extrema, por ejemplo, evitar páginas con pornografía, evitar páginas que promuevan algún tipo de adicción, etc. Y lo otro que puedo hacer también con el control parental es el limitar el tiempo de uso. Por ejemplo, limitar que en redes sociales solo se pueda estar una hora al día. Entonces, como así está configurado, cuando el estudiante llega a navegar más de una hora en Instagram, por ejemplo, le bloquea la aplicación y ya no la puede usar durante ese día. O que a partir de cierta hora de la noche, 7 de la noche, por ejemplo, 6 de la tarde-noche, se pueda configurar que el dispositivo se bloquee por completo. Estos son algunos de los elementos que tienen este tipo de software. Ahora bien, ¿qué software me conviene a mí? ¿Qué puedo utilizar yo? Pues bien, les cuento que ya viene instalado un control parental en el sistema operativo de sus dispositivos. No importa qué marca sea su dispositivo, todos los dispositivos traen un software de control parental, que puede ser muy bueno, puede ser regular o puede que no me dé muchas opciones. Pero todo sistema operativo lo tiene, tanto de computadoras, de ordenadores, de celulares, de tablets, de laptops. Todos los dispositivos tienen esta opción actualmente a través de su sistema operativo. Pero también existen otros. Aquí les traigo algunos otros yo. El primero sería Custodio. Aquí pueden ver la página www.custodio.com. Ahí lo que ustedes hacen es crear una cuenta como padres y luego instalar el software en el dispositivo electrónico de su hijo y a partir de ahí vincularlo, y el padre de familia puede hacer todo esto que les mencionaba, monitorear, limitar el tiempo de uso, limitar el uso de ciertas páginas, evitar el contacto con extraños. Ustedes van configurando el tipo de privacidad que quieren que sus hijos tengan o el tipo de control que quieren tener ustedes. Eso ya queda a criterio de cada padre de familia. Custodio bien trae una versión gratuita que tiene limitantes, cierta cantidad de usuarios y cierta cantidad de dispositivos. Y también existe la versión de paga que ya es de alguna manera mucho más amplia en cuanto a su cobertura y su contenido. También existe Google Family Link. Google Family Link es una iniciativa de Google precisamente para cuidar a los niños y adolescentes en el uso de la tecnología y en la navegación por Internet. Este software es gratuito, pero tiene la limitante de que funciona únicamente para Android o para sistema operativo Chrome. Cualquier otro sistema operativo no puede funcionar porque lo que hace es funcionar basado en la misma tecnología que Google va creando. Y por otro lado, también tenemos Parental Click. Este control parental me permite a mí detectar
Número uno, si mi hijo está siendo víctima de cyberbullying en sus redes sociales. O número dos, si mi hijo está siendo victimario o es él el quien le está causando acoso cibernético a algún otro estudiante. Entonces podría ser de utilidad también para cada uno. Estos que les acabo de mencionar no son los únicos, existen muchísimos más. Estos son los que yo traigo principalmente, pero pueden encontrar mucho más en el mercado, tanto gratuitos como de paga. Tip número cuatro o consejo número cuatro. Tu hijo solo debiese de instalar en sus dispositivos aplicaciones seguras. ¿Cómo sabemos que una aplicación es segura? Muy fácil. Si la aplicación no está en la tienda oficial del sistema operativo, esa aplicación no es segura. Si yo tengo que irme a otra página para poder instalarlo porque no lo encuentro en el Google Play Store, por ejemplo, esa aplicación no es segura. En el caso de que sus hijos estén utilizando ordenadores, entiéndase computadoras personales o laptops, las aplicaciones web son seguras ya que no requieren instalación. ¿A qué le estoy llamando en este momento seguro o inseguro? Existen aplicaciones que junto con la instalación de la aplicación instalan malware o software malicioso a la computadora. Las que pasan por la tienda oficial no traen ese software malicioso. Y en el caso de las aplicaciones web, pues como yo no necesito instalar, no instala este tipo de software. Ahora bien, muchas veces existen aplicaciones web que también tienen una versión como app para dispositivo electrónico. En ese caso, esa app también debiese de estar en la tienda oficial del dispositivo electrónico para mayor seguridad. Consejo número 5. Sus hijos necesitan tener contraseñas fuertes. Si ustedes se han percatado, para poder generar el aprendizaje en línea, sus hijos necesitan ingresar a múltiples plataformas. Y lo más seguro o muy probablemente sus hijos están utilizando la misma contraseña en cada una de esas plataformas. Ahora, ¿qué pasa si alguien se logra robar esa contraseña? Número uno, podría publicar en nombre de su hijo. Imagínense que un día lo llamen del colegio porque su hijo hizo una publicación inadecuada y realmente no fue su hijo. Pero como se hizo con su cuenta, entonces automáticamente todo el mundo lo reconoce a él como el autor de dicha situación. Número dos, se podrían enviar o recibir correos a nombre de sus hijos. Alguien podría estar leyendo los correos electrónicos que sus hijos reciben o podría estar enviando correos electrónicos a nombre de sus hijos si su contraseña fue descubierta. Número tres, podrían acceder a datos personales del estudiante. Y número cuatro, incluso podrían llegar a comprar en nombre de su hijo. Si ustedes le proveyeron de un número de tarjeta a su hijo para hacer una compra en línea y esta quedó grabada en el usuario y después le roban la contraseña, muy probablemente estos delincuentes cibernéticos van a poder accesar a este número de tarjeta para poder comprar en nombre de él. Y en este caso, pues no solamente vulneran a su hijo, sino que vulneran también su economía. ¿Qué podemos hacer entonces? Las contraseñas que sus hijos utilicen deben ser contraseñas fuertes. Las contraseñas fuertes tienen las siguientes características. Número uno, incluyen letras mayúsculas y minúsculas. Incluyen ambas, no solo una de las dos. Mayúsculas y minúsculas. Incluyen números e incluyen símbolos o caracteres especiales. Los especialistas recomiendan que una contraseña tenga como mínimo 12 caracteres, sobre todo si es utilizada por un menor, porque los menores son más propensos a ser víctimas de que les roben su contraseña. Entonces, se recomiendan 12 caracteres en total entre letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Y algo importante también, existe un mito, el mito de creer, ah, bueno, como yo ya tengo una contraseña segura, no pasa nada. Esa contraseña, por muy segura que sea, aún puede ser vulnerable. Se recomienda estarla cambiando periódicamente, cada 2 meses, cada 3 meses, cada mes, dependiendo de la seguridad que
que ustedes quieran tener como padres y que quieran que sus hijos tengan. Entonces, siempre recomiéndenles a sus hijos estar cambiando sus contraseñas de forma periódica. El tip número 6. Si es posible que su hijo active la verificación de dos pasos. ¿Qué es una verificación de dos pasos? ¿A qué nos referimos con esto? Si ustedes tienen una cuenta de banco en línea, ustedes se habrán percatado que muchos de los bancos tienen una verificación de dos pasos ya incluida. Primero les pide su usuario y su contraseña, y luego, cuando ya ingresaron esto, les pide que reconozcan si ustedes colocaron una imagen o colocaron una frase para poder dejarlos entrar. En otros bancos lo que hacen es que ustedes ingresan usuario, contraseña, pero además tienen un código. A eso se le llama verificación de dos pasos. Para el correo electrónico en particular, la verificación de dos pasos se hace a través del teléfono celular. Es decir, yo estoy en XYZ dispositivo electrónico queriendo entrar a mi correo. Coloco mi usuario, coloco mi contraseña, pero en lugar de que eso me permita abrir el correo, lo que hace es abrirme una ventana donde me dice que a mi teléfono celular ha llegado un mensaje con un código, que digite el código en la computadora. Eso permite que el estudiante en todo momento pueda verificar que solamente él pueda utilizar su correo porque le está llegando el mensaje al teléfono que solo él tiene acceso. Imaginémonos que su hijo es víctima de phishing, le roban su usuario y su contraseña de correo electrónico y él no se dio cuenta, ni se percató qué ocurrió. Pero como tiene activada la verificación de dos pasos, el delincuente ingresa el usuario, ingresa la contraseña de su hijo, pero se va a topar con que le va a pedir que ingrese un código que está en el celular de su hijo. Esto permite que sea mucho más seguro porque, en primer lugar, no va a poder acceder y, en segundo lugar, su hijo se va a percatar que alguien está queriendo entrar porque le está llegando un código que él no solicitó. Entonces, esto es algo que se puede implementar sobre todo ahorita que se está estudiando a distancia, porque sus hijos pueden o tienen acceso al celular en todo momento estando en su casa. Pídanle por favor al administrador de las cuentas del colegio que active esta opción, si es que no está activa ya, para que los correos del colegio puedan tener esta verificación de dos pasos. Consejo número 7. Siempre es importante realizar copias de seguridad de todo lo que tengo en mis dispositivos en la nube. Ante un ataque de un software malicioso, su hijo podría perder la información importante, tanto académica como no académica. En su dispositivo electrónico, él podría tener tareas que debe entregar, documentos, pero también fotos, también acceso a redes sociales, acceso con ciertas contraseñas, y su hijo podría perder toda esa información. Entonces, para cuidar esa información, se recomienda que siempre tenga un backup o una copia de soporte en algún servicio en la nube. Como recomendación, es bueno que se separe lo que es académico de lo que no lo es. Si estamos hablando de tareas, si estamos hablando de actividades que sus hijos han ido creando en el dispositivo para poder presentar en alguna clase o en alguna materia, pues se recomendaría que todo eso quede grabado en el drive institucional. En este caso, como el colegio está utilizando cuentas de Google, podría quedar grabado en Google Drive y siempre tenerlo ahí. En el caso de información personal de sus hijos, se recomienda utilizar una cuenta propia. No utilizar la del colegio para no mezclar la información, sino utilizar algún proveedor que sea de su agrado. Muchos dispositivos electrónicos ya traen ese proveedor incluido y les permite crear una cuenta desde que ustedes empiezan a utilizar el dispositivo. Consejo número 8. Enséñale a tu hijo a reconocer páginas confiables. Como les decía anteriormente, existen páginas web que pueden llegar a instalar software malicioso en el dispositivo, o que puede llegar a robarle la información que ellos ingresen, que sus hijos ingresen a la misma. Si su hijo está en una página en la que debe ingresar datos, la página debe ser segura. ¿Cómo puedo saber yo
si es segura. Es decir, si tiene un certificado de seguridad. Bueno, pues en la barra de la dirección URL, a la par de la dirección puede aparecer un candado. Si aparece un candado, significa que cuenta con certificado de seguridad. O bien, puede que la página web empiece no con HTTP, sino con HTTPS. Eso significa que las páginas son seguras. ¿Qué significa ese candadito que encontramos ahí? O que es HTTPS. Significa que hay un proveedor que está asegurándose de que la información que yo estoy ingresando a esta página web no me la puedan robar ningún delincuente cibernético al momento en el que yo la ingreso, porque se va directo al servidor de ellos. Pasa por ciertos filtros de seguridad para asegurarse de que nadie la pueda rastrear o detectar. Entonces, si sus hijos van a ingresar datos a alguna página web, deben revisar que la página sea confiable. En algunos casos puede que estén llenando información, una encuesta o algo por el estilo. La página debiese de empezar con HTTPS o debiese de tener el candado. Consejo número 9. Enséñale a tu hijo que no comparta información personal con nadie. Información que no se necesita no debe ser compartida. Sobre todo si yo estoy llegando a conocer a algún extraño en algún chat de alguna aplicación que estoy utilizando, con mayor razón no debiese de estar proveyendo información personal en ningún momento. Sin embargo, la información no solamente se la pueden llegar a robar chateando con desconocidos. También se puede robar información personal porque nosotros la ingresamos a algún formulario. Entonces, debemos enseñarle a nuestros hijos que hay información que no se debe proveer. Por ejemplo, si en alguna de las materias de su hijo le están solicitando utilizar una aplicación donde debe crear su propia cuenta, en lugar de que su hijo presione el botón para crear cuenta e ingrese todos los datos que ahí solicita, él puede ingresar a la cuenta a través de su cuenta de Google del colegio. ¿Esto qué permite? Que la información que le llega al proveedor de esta aplicación sea mínima. Muy probablemente solo le va a llegar el nombre de pila del estudiante y el correo electrónico y no más. Entonces, ingresando a las aplicaciones a través de la cuenta de Google, se corren menos riesgos que ingresando todos los datos que en algún momento me piden. ¿Cómo hago yo para ingresar a través de Google a una aplicación web nueva que yo estoy utilizando? Pues cuando yo presiono el botón de crear usuario o de darme de alta, muchas veces me van a aparecer ciertas opciones. Que yo cree mi cuenta de forma manual o que yo ingrese a través de Facebook, aparece en algunos casos. No se recomienda, sobre todo si estoy usando la aplicación para temas académicos, menos se recomienda utilizar información de Facebook, o que yo ingrese a través de mi cuenta de Google. Cuando yo presiono ingresar a través de la cuenta de Google, me va a preguntar qué cuenta quiero utilizar. Si es para temas académicos, yo les recomiendo que en todo momento utilicen la cuenta que el colegio les provee. Consejo número 10. También es importante que se aseguren que su hijo logra reconocer noticias falsas de las que no son falsas. No toda la información que su hijo encuentra en Internet es real. Es más, podríamos decir que la gran mayoría de información que hay en redes o en Internet es falsa o es parcialmente falsa. El que su hijo llegue a creer en una noticia falsa puede cambiar o afectar la percepción que tiene con respecto a ciertos temas que son relevantes para ustedes como familia, sean académicos o no académicos. Por eso es importante que su hijo sepa distinguir una noticia real de una noticia falsa. Y aquí les voy a dar algunos insumos para poder reconocer cuando alguna página está queriendo fingir que la información que está presentando es real y no lo es. Lo primero, revisen siempre la dirección URL de la página. Si, por ejemplo, para hacer creer que algo ha ocurrido, un delincuente cibernético utiliza
los logos y la línea gráfica de un periódico de Guatemala, pensemos en Prensa Libre. Pues cuando yo ingreso a la página, me voy a simple vista va a parecer que la página efectivamente es una página 100% confiable porque es Prensa Libre y Prensa Libre no nos va a mentir, podría pensar alguien. Pero si vamos y revisamos la dirección URL, nos vamos a dar cuenta en muchos casos que la página, por ejemplo, no es prensalibre.com.gt, sino Prensa Liber. Le cambian de orden alguna de las letras porque no pueden utilizar el mismo dominio que utiliza la página original. Con eso podrían reconocer ya que es una noticia falsa. Lo segundo es, revisemos el diseño de la página web. ¿Tiene acaso banners o publicidad de algún tipo que no sea común en un noticiero, que no sea común en una página seria? ¿Tiene acaso colores chillantes, baja resolución en sus imágenes? ¿O tal vez encuentran demasiadas faltas ortográficas en toda la historia que cuenta? Todo eso son insumos que me pueden dar a entender a mí que es una noticia falsa. También veamos el titular. El titular es amarillista o es un titular sobrio, prudente, y eso también nos puede dar algún insumo acerca de si la noticia es falsa o no. Y por último, verifiquemos la información. Esto es algo que sus hijos deben aprender a hacer, sobre todo en tareas académicas, verificar que la información que están colocando es real, porque se encuentra demasiada mentira en internet. ¿Cómo puedo verificar si es real? Bueno, yo encuentro la noticia, miro de qué se trata, busco palabras claves en la noticia y las coloco en Google. Si la noticia es real, no solamente esta página va a estar anunciando, sino que otras páginas van a tener información relacionada a la misma noticia. Tip número 11. Enséñenles a sus hijos a no abrir o no contestar correos sospechosos. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? El phishing. Estos correos se crean tratando de robar la identidad de sus hijos o robar información importante. ¿Cómo podemos reconocer que un correo electrónico contiene phishing y no contiene información real? Bueno, pues número uno, podríamos buscar desde qué cuenta están enviando este correo electrónico y ver si no es una cuenta genérica. Una cuenta que no es genérica sonaría algo como geraldsheffer@gmail.com. Una cuenta genérica puede ya ser algo como gerald23rq@gmail.com. Si es genérica, no, el que sea genérica no significa que ya sea phishing, pero puede ser un indicio. Hay algunas empresas que utilizan cuentas genéricas para mandar publicidad. Eso sería spam, pero no necesariamente es phishing. Pero si ya es genérica, me da ya una idea de que algo no va bien. Número dos, puede que me esté ofreciendo una oferta irreal, algo asombroso para tratar de llamar mi atención. Por ejemplo, te has ganado 5 millones de dólares. Solo desde ahí sabemos que eso es mentira. Pero eso lo logramos ver nosotros como adultos. Puede que sus hijos reciban otro tipo de ofertas. Si te inscribes a tal revista, vas a obtener tanto tiempo para poder jugar gratis en línea, por ejemplo. Y entonces eso hace que sea atractivo para los niños y puedan caer en esta trampa. Número tres, pues muchas veces puede tener faltas ortográficas porque está escrito sin cuidado. Está escrito de una forma descuidada. Número cuatro, pide que ingresen datos o que presionen algún enlace. Y el cinco, algunas veces este tipo de correo cae en la bandeja de spam. No hace falta que su hijo trate de ir a recuperarlo, de ver qué es. Si cayó en spam, por algo ha de ser. Entonces, con estos elementos, sus hijos pueden empezar a reconocer correos que son sospechosos y evitar, ya sea o abrirlos o dar información o presionar clic en los enlaces que trae. El consejo número 12, instala las actualizaciones de seguridad en tus dispositivos. Muchos niños, jóvenes y aún nosotros a veces como adultos, estamos corriendo mientras usamos los dispositivos electrónicos. Y de repente aparece la notificación en el dispositivo electrónico de que hay una nueva actualización que es importante que se instale.
y nosotros preferimos que no se haga porque sentimos que esa instalación nos va a quitar tiempo. El problema de no instalarlo es que muchas veces esas actualizaciones incluyen detección de software malicioso que se ha descubierto recientemente. Y si yo no actualizo, no voy a tener mi antivirus o mi software de seguridad actualizado ante potenciales amenazas. Sin actualización se corre peligro de ser atacado de alguna manera. ¿Cómo podemos contar con estas actualizaciones sin que afecte nuestra productividad? Pues sencillo, se puede configurar el dispositivo para que las actualizaciones lleguen en la noche, para que todas las sincronizaciones se hagan en la noche mientras todos dormimos. Pero que sepan que es sumamente importante siempre actualizar su dispositivo. Consejo número 13. Desháganse, no sus hijos, sino ustedes en primer lugar y luego sus hijos, desháganse de mitos acerca de la seguridad en línea. Existen muchos mitos. Y aquí yo únicamente presento 4 que son los más comunes que todo el mundo creemos. Mito número 1, los delincuentes solo atacan a grandes empresas. O sea, ¿para qué van a querer hackear mi cuenta si no soy importante? Podría pensar alguien. ¿O para qué van a querer hackear mi cuenta si no tengo tanto dinero en el banco? Sin embargo, se ha demostrado que en época de cuarentena, los ciberataques han crecido en un 180% a lo que se tenía antes de la cuarentena. Entonces, y muchas veces esos ciberataques no ocurren a empresas, ocurren a familias comunes y corrientes. Entonces, es importante que no pensemos de esta manera. El pensar de esta manera hace que actuemos descuidadamente con el uso de la tecnología. El mito número 2. Con un buen antivirus basta. Como yo tengo un buen antivirus, no importa si yo presiono un link, el antivirus me lo va a detectar. No importa si yo entrego mis datos, el antivirus lo va a detectar. Y no es cierto. Ningún antivirus es 100% eficaz. Se trata de que esté lo más actualizado posible, pero ninguno es 100% eficaz como para asegurar que ya no corremos ningún tipo de riesgo. Siempre tenemos que considerar o tomar en cuenta todas las precauciones que debamos para poder cuidarnos además del antivirus. Otro error sería pensar, bueno, entonces si no sirve tanto, no lo compro. No, tampoco es tan así, porque si tiene, si nos protege en cierto porcentaje, en un 90, en un 80%, en un 95%, dependiendo de qué tan actualizado esté. Mito número 3, la seguridad en línea es muy cara. Sí es cierto que debo invertir en algunos aspectos como un buen antivirus, como un buen control parental, pero si se dan cuenta, llevamos hasta el momento 13 consejos y de los cuales tal vez en 2 yo incurriría en gastos. En los otros 11 consejos son gratuitos. Es simple y sencillamente que yo tenga buenos hábitos del uso de la tecnología. Mito número 4. Solo los ordenadores son hackeados. Los dispositivos móviles no. Eso no es cierto. No es cierto. Se puede afectar un dispositivo electrónico de cualquier tipo. Aún he escuchado comentarios de, no, es que a Mac no le pasa eso, eso solo le pasa a Windows. Tampoco es cierto. Que es menos común, sí es cierto. Pero todo dispositivo electrónico es vulnerable a ataques en mayor o menor medida. Entonces, tengamos cuidado con los mitos que creemos acerca de la seguridad en línea porque el creer estas cosas nos pueden poner en mayor riesgo. Tip número 14. Asegúrate de no dejar grabada tu información en los navegadores. Y por supuesto hay que enseñárselo a nuestros hijos porque ellos navegan para poder estar realizando todas las tareas del colegio. Navegan en un sinfín de páginas web. Y todo eso queda grabado por lo regular en los navegadores, en el historial. Sin embargo, mucho software malicioso que se instala en nuestras computadoras no se instala para llegar a atacar o para tratar de borrar el disco duro. Lo que hace es ir a buscar la información que tienen los navegadores porque ahí también quedan grabadas ciertas contraseñas y queda grabada cierta información personal. Entonces, la recomendación acá sería una de dos. Opto y le pido a mi hijo que opte por navegar en todo momento de incógnito. O bien, cada cierto tiempo estoy borrando el historial de mi computadora para asegurarme de que le doy un reset, que empieza de cero otra vez. Y aquí hay algo importante. Muchos padres de familia dicen, no, ¿yo cómo le voy a decir a mi hijo que navegue en incógnito? Si para cuidarlo yo necesito saber dónde está navegando. Para eso es el control parental.
el control parental les va a seguir diciendo qué es lo que su hijo está navegando, cómo está navegando en internet, pero al mismo tiempo los está protegiendo, porque el control parental tiene sus propios códigos de protección y de seguridad para que no sea vulnerado por los software maliciosos. Pues bien, estos son apenas 14 consejos que les puedo brindar acerca de un uso más seguro de la tecnología, sobre todo ahora que sus hijos están yendo a clases de forma virtual y remota. Sin embargo, no son los únicos. El tema es sumamente amplio. Yo les invito a que investiguen, les invito a que pregunten, a que conozcan, a que busquen cada vez más información que les pueda ampliar el panorama acerca de la seguridad. Sobre todo porque la tecnología va cambiando constantemente. Y lo que en este momento era válido probablemente en 6 meses, ya cambió. O en 6 meses está desactualizado, necesita de algo más. Debemos recordar, y por eso les colocaba esta frase acá, la tecnología no es ni buena ni mala. Tiene que ver con cómo las personas eligen utilizarla. Esta es una frase de David Wong. Y es cierto. Es por eso que para poder utilizarla de forma correcta necesitamos, número uno, tener la información adecuada y número dos, transmitirle a nuestros hijos esa información adecuada. Sé que el tiempo que hemos estado platicando puede ser de alguna manera insuficiente en cuanto al tema de seguridad. Yo dejo abierto a la comunicación con mi persona para que ustedes puedan escribirme, pueden hacerlo al correo electrónico que aparece aquí en pantalla sin ningún problema. Yo voy a estar resolviendo dudas, voy a estar ampliando información si lo necesitan o aún aclarando información que en algún momento no haya quedado clara o no se haya presentado de una forma clara para ustedes. Estoy a sus órdenes, quedo en atención a ustedes. Muchas gracias. Pasen un feliz día.